The world awakens in the spring. It melts away the frosty gray of winter and blooms in blasts of color. Blue sky, yellow sun, green grass, white leather, and red thread. Spring sings, softly at first, but always proud. Familiar rhythms refreshed. Throw, hit, catch, run, zip, crack, pop, whoosh. Throw, hit, catch, run, zip, crack, pop, whoosh. Spring prickles your arms with promise and potential. Hope bubbles up. Optimism overflows. This year, things will be new, different, better. I believe in the spring. We all do. In the spring, baseball begins again. And anything is possible when the umpire yells. Play ball. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers. Aquí con una nueva edición de MLB The Show, ya con el 2019. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos, los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Y aquí estamos con esta nueva edición, nuevo formato. Aquí ya me ven en pantalla, ahora utilizando la cámara acá de mi teléfono celular. Y bueno, haciendo algunas modificaciones, así que vamos a iniciar de inmediato buscando acá mi país, Venezuela. Carlos Carrasco, para los que no me conocen. Carrasco 26 Gamer en el canal. Ya saben, si son nuevos, suscríbanse, ¿ok? En la votación del 2018 ustedes eligieron el receptor, así que vamos a jugar esta edición con un novato catcher, receptor, ¿ok? Vamos aquí a cambiar el nombre de nuestro personaje. En tanto en el 16, 17 y 18 utilizamos el nombre de Carrasco Gamer. Vamos a cambiar en esta edición 2018. Por ahí no recuerdo quién fue el suscriptor, pero me dijo que utilizara Junior, así como un hijo, una nueva generación, ¿no? Entonces vamos a utilizar esto. Vamos a dejarle el apellido, va a ser Carrasco, para que aparezca el Carrasco Junior. Y le vamos a poner, vamos a ponerle el primer nombre, Carlos, como me llamo yo, Carlos Carrasco. Entonces, así se va a llamar este nuevo personaje, ¿ok? ¿Con quién va a jugar? Vamos a ver. Agradecido, como siempre, en verdad, por todo el apoyo. Ahora sí, desde ahorita pueden ir dejando sus comentarios en el canal. Yo voy a estar pendiente de saludarlos y de tratar de responder en lo que pueda, ¿ok? Ya que está el nombre, Carrasco Junior, vamos a poner el número 26, eso sí va a ser fijo con todos mis personajes, el número 26. Estamos listos acá. Y seguimos. Va a ser un jugador que va lance a la derecha, pero vamos a ponerlo que bate a la zurda. Ya tenemos el jugador de Miami, ese jugador de fuerza que batea a la derecha. Tenemos al jugador ambidiestro de Arizona, que batea tanto a la derecha como a la zurda, así que vamos a utilizar este receptor que batee nada más a la zurda, ¿ok? Para ver acá, puro poder, small ball. Dan como lo... Ok, estas son como la serie de poder, de fuerza, rock steady. Ah, bueno, aquí dice posiciones favoritas. Catcher, miren este, Mr. Utility. No, Mr. Utility no me sirve, porque van a poner a mi jugador en todas las posiciones y no es lo que quiero. Quiero que sea receptor neto, ¿ok? De Anomaly, no me sale aquí abajo en posiciones favoritas, no me sale receptor, así que creo que no me va a servir este. Mr. Utility no me sirve. Este sí, puro poder. Aquí está el catcher. También sirve para primera base, tercera base, que serían posiciones opcionales para los receptores. Cuando... Si eres receptor, a veces te pueden poner a jugar en primera base
y otras tercera base. Esto que está aquí sí es nuevo. Este Lightning Rocks, Maverick, Capitán. Si alguien tiene la edición 2019, ya la ha jugado y sabe cómo es esto, por favor, déjenlo en los comentarios. Yo ahorita aquí estoy eligiendo a lo loco. A ver qué elijo, ¿ok? Aquí vamos a crear a nuestro personaje. Le voy a dar a cuadrado, donde dice la apariencia. Le voy a dar a cuadrado para buscar un jugador más o menos que se parezca. Vamos a ver. Igualito con candado. Con candado, con chivita. Como este me gusta. Este tiene pinta de receptor. Vamos a elegirlo. Vamos a cambiarle aquí. No, el cuerpo. Mold. Este es para ponerle pecas. No. Nose. Vamos a darle quitas. Ya, que estoy editando. Tenga de paciencia porque esta es otra cosa que tiene MLB, que entonces sigue con su edición en inglés. No sé por qué, si las grandes ligas es un mundo lleno de latinos, no pueden poner un béisbol o un juego de MLB de show que esté en español. No sé por qué no hacen eso. Ojalá en algún momento salga o lancen un parche a donde uno le pueda poner este juego en español, porque esa es otra de las cosas que me hacen muchas preguntas. Que por qué este juego no está en español, yo tampoco lo sé, lamentablemente. Bueno, vamos a dejar así a nuestro personaje, después lo edito tras cámaras y vamos a entrar de lleno al juego, ¿ok? ¿Qué les parece? Bien, y ya nos encontramos acá en el momento de la práctica. Nos dan la bienvenida a esta sesión de entrenamientos. Ahí aparecemos, luciendo nuestro número 26. Le damos a continuar. Aquí como siempre estirándonos para evitar una lesión. Seguimos aquí estirando ahora las piernas. El jugador lo hice como que muy delgado. Voy a ver si lo subo un poquitico más de peso. Tengo que revisarle también la estatura, a ver si está bien. Ahí le están haciendo la prueba de velocidad. Aquí está compartiendo o hablando con un compañero. Vean la diferencia. Sí, creo que a este personaje lo hice un poco delgado. Si va a ser hombre de poder, tiene que ser un poco más relleno, ¿no? Vamos a darle acá a continuar. Ni siquiera he estado pendiente de lo que estaban hablando. Aquí lo de batear, ya eso lo sabemos desde la edición 2016. Lo que sí vamos a cambiar, como siempre. Y esta se fue. Ahí comenzamos bien, señores. Ya estamos dando palos para la calle. El circulito ese, que saben que yo no juego así, yo más adelante le voy a quitar ese círculo de estar persiguiendo la pelota, simplemente ver la pelota y si está en zona buena hacerle swing, como siempre he jugado en todas las ediciones de MLB The Show. Ustedes tendrán su estilo de juego, mi estilo de juego no lleva este círculo. Mientras tanto voy a dejarlo, ya estamos en la evaluación, por cierto, ya nos están evaluando y esa para la calle otra vez, señores. Esto sí es la evaluación. Aquí sí hay que batear. Este en foul. Recuerden que nuestro personaje es bateador zurdo. Esta pelota entre dos. A la pared. Está ahora luciendo muy bien. Esta la jalamos mucho en foul. A la zona derecha. Viene el picheo. Globito al center field. Aunque la llevamos lejos también. Seguimos acá. Esta va a la pared. O se fue, para ver. ¡Ay, para la calle, señores! Este como que también va a dar bastantes jonrones, ¿será? ¿Qué dicen ustedes? Esto sí lo tenemos dominado. Por cierto, mi truco, señores, con el botón X, ¿ok? Yo no utilizo el cuadrado. Aunque dicen que el cuadrado es para batear con poder. Pero yo en verdad yo siempre utilizo la X. Yo estoy muy cómodo bateando con la X. Aquí ya nos evaluaron. Ahí hablamos con el manager. Ah, creo que en esta edición sí vamos a poder utilizar el protector este que va del casco a la boca. Para evitar esos golpes, ¿no? En la edición 2018 no la pude conseguir. Ahora aquí nos toca lo bueno. Receptor. Aquí toque de pelota.
Ya sabemos lanzar a la inicial. Perfecto. Vamos a ver qué otro tipo de evaluación vamos a tener como receptor. Como les digo, este es el primer personaje que yo creo como receptor. Tanto en la edición 16, 17, 18 siempre fueron jardineros. Aquí lanzamos bien. Jardineros, campo corto, segunda base, primera base, tercera base, pero nunca. Inclusive lanzadores, pero no me había tocado un receptor. Aquí, buen out. Vamos a ver qué tal nos da y qué nos piden. Como receptor, me imagino que nos llamarán algunos lanzamientos. Estaremos pendientes de los corredores que se vayan, que se quieran estafar alguna almohadilla. Esas cosas, ¿no? Nos tocarán ya como receptor. Pero nos siguen dando aquí la opción de toque de pelota. Ajá, comienza la evaluación. Listo, el picheo. Ah, ok, ya. No había leído, disculpen. Arriba me dice la evaluación, tengo que lanzar a segunda. Se fue al robo. Ahora sí. Este es out. Otra vez, robar segunda base. Viene el picheo. Segunda. Esta vez sí agarré todo el tiempo. Muy bien. Repetimos lanzar a segunda base. Ahí está. Perfecto, buena. Ahora nos van a robar la tercera base. Nos vamos acá y le tomamos todo el tiempo. Perfecto. Repite acá nuevamente. Y buena. Listo, el lanzador, robar tercera. Hasta ahora muy cómodo en la evaluación. Estamos luciendo muy bien. Otra vez, robar tercera. Bien. Picheo. Toque defensivo. Viene el catcher y a la inicial. Bien, bien, bien. Estamos luciendo muy bien. Vean la evaluación. Está todo en verde. Vamos a ver qué tanto podemos llegar. Otro toque. Atacamos rápido. Eso es bueno porque eso quiere decir que entonces va a venir cualquier un buen scout e intentar ¿cómo se llama? Scoutearnos o firmarnos. ¿Qué les parece? Bueno, aquí hablando con nuestro manager. Aquí con uno de los scouts. Le damos las gracias. Y así terminamos esta evaluación. Creo que la hicimos muy bien. Bueno, estamos acá ahora en esta parte. Nos toca un diálogo. Que esta es otra cosa de las cosas que yo les comento. Si van a hacer diálogos, interacciones entre personajes, saquen una edición también en español. Es importante para nosotros los latinos. Porque es verdad, yo más o menos me defiendo con el inglés, pero para un niño más pequeño o para alguien adulto que no sepa nada de inglés, se les va a hacer aburrido esta parte para ustedes. Entonces, aquí por lo menos hay diferentes opciones que nos van a servir, me imagino que para sumar puntos en las opciones estas de Leading Rock, Maverick, Capitán, pero es muy tedioso estar leyendo ahí si no sabes mucho de inglés. Yo por lo menos soy uno de los que más o menos me defiendo con el inglés, tampoco es que sé mucho. Pero esto debería cambiar, tiene que cambiar en verdad. Bien, entramos de lleno al juego de pelota, aquí con la presentación. Este es el primero, el showcase número uno. Recuerden que son dos encuentros. Aquí no utilizamos la cámara, vamos a dedicarnos completamente al juego de video. Acá la presentación, las palabras del manager. Nosotros al fondo ahí escuchando las indicaciones. Tenemos que vencer a ese equipo. Ahí están los scouts también muy pendientes para ver a los jugadores. Y bueno, principalmente a Carlos Carrasco, tremendo prospecto. Quitamos acá esta parte, está lanzando Thomas Cookston. Ajá, y nos toca la primera situación a la defensiva. Con Teddy Barquette. Al bate, tenemos hombre en la inicial sin out.
Un toque de bola. Atacamos. Y rapidito. Ah, en la inicial, también haciéndole caso a las indicaciones. Ahí nos dijeron one, one, one. Eso quiere decir lanzar a la primera. Si nos dicen two o dos en inglés, es segunda base, y three a la tercera base, ¿ok? Hay que estar pendiente también las indicaciones, a los gritos que nos dan nuestros compañeros. Ajá, Rafael Esparza. Con hombre en la inicial, dosado. Se va el robo. Creo que nos tomó el tiempo. Bueno, a nosotros no, al lanzador. Le tomó el tiempo al lanzador y se robó la base. Ajá, nos toca nuestro primer turno ofensivo. Aquí el tutorial de cómo batear, ya eso lo sabemos. Ya sabemos que tenemos que quitar este círculo. No me siento cómodo con él. Ya más adelante lo quitaré. El picheo. Un foul. Por la rayita de la primera base. Está lanzando Guillén también con el número 26. Listo el lanzador. En foul, esta recta alta. Tenemos hombre en tercera, posibilidad para remolcar también. Hay palabras también de nuestro manager. El picheo. Esta cae de hit. Así que anoten la empujada a Carlos Carrasco aquí en este juego de exhibición. De 1-1. Parte del batazo. Aquí la cuestión de correr, que también la tenemos que modificar. Ahorita para correr las bases es con los gatillos. Con los gatillos del control. Aquí nos están vigilando. Regresamos. Y tenemos que cambiarlo para utilizar los botones, tanto el R1 como el L1. Esos son los que yo utilizo y me siento más cómodo utilizando ellos. Picheo. Esta cae de hit. Nos vamos a la segunda base. Nos quedamos ahí tranquilitos. Vamos a ver si tenemos posibilidad aquí de anotar. Picheo. Elevado. Nos vamos en pisicorre. Nos vamos. No, no, regresa, regresa. No, ¿qué haces? Bueno, me puse a jugar aquí. Esta es la cuestión de los gatillos, por eso es que yo utilizo el R1 y el L1. Porque con el gatillo tú tienes que darle una sola vez. Si tú le das dos veces, el jugador empieza a amagar. Así como lo vieron, y bueno, me atraparon. Mientras que con los botones L1 y R1 tú le puedes dar las veces que quieras y él se regresa de igual manera. Ajá, y esto es nuevo, llamar al picheo. Vamos entonces con un envío bajito, tenemos hombre en la inicial. Wow. Y se nos fue esa pelota. Ajá, esto como que bueno, no todo podía ser fácil. Aquí estamos en esta opción de llamar el picheo. Tenemos que estar pendiente primero de qué envío le vamos a pedir al lanzador. Aquí vamos a pedir una recta a ver si la podemos atrapar. Y segundo, estar pendiente de la trayectoria. De la trayectoria del envío de nuestro lanzador. Aquí la recta. Esa sí es fácil porque esa no se mueve casi. Vamos a ver aquí con otro envío. No. Esto lo tenemos que trabajar mucho. Y aquí anotaron en carrera por nuestro error. Esto nos va a perjudicar. Pero igualito vamos a seguir practicando. Digo perjudicar porque cuidado si después nos cambian de posición otra vez, nos ponen en primera o en tercera. Aquí. Quieto. También le tomaron el tiempo al lanzador. Otra vez llamar al picheo. Tenemos hombre en la inicial. Vamos a ver si esta vez lo podemos hacer bien. Línea. Cae de hit. Le pedimos una recta bajita y le dio buen contacto el bateador. Le toca a Jim Carver.
se pone de acuerdo el lanzador con nosotros, el envío. Y yo en cambio en zona de strike, vean cómo moví el guante, igualito la atrapé. Esto va a ser complicado. Me imagino que con las prácticas o con los puntos que nos den podemos mejorar en ese aspecto. Problemas a la raya de la primera base. Pero no se va el home, se cae en tercera. Podía hacer una jugada. Ajá, segundo turno al bate. Tenemos de 1-1 con carrera empujada. Tenemos al corredor en la segunda base. ¡Línea! ¡Ay! ¡Se lanza! ¡No puede! Así que anótenle otro hit a nuestro personaje. El corredor de segunda se mueve a tercera. De 2-2. Le toca a León Bruntel. Rolling bueno para doble play. Ahí se combina uno. Y se completa el doble play. Rey Escalona. Tenemos hombre en la inicial. Vamos a ver qué sucede. No, se me fue la pelota también. Estaba pendiente del corredor a ver si se iba al robo. Y se me fue la pelota. Tercer turno al bate. Esta vez con un hombre en segunda y primera. Ya en el sexto episodio. Línea. Cae de hit. El hombre de segunda se va al home. Anoten otra empujada de 3-3. Hasta ahora jornada perfecta. En lo ofensivo, en lo defensivo. Creo que nos falta. Tiene el picheo. Globito. A la inicial. Ajá, vamos a ver si acá podemos avanzar. Con Floyd Dorman en 2 y 2. Rolling. Tercera, 1. Otro doble play. Ajá, otra vez. Ya en el séptimo episodio, hombre en la inicial, llamar al picheo. La recta acá en la zona donde le pedí, primer strike. Comenzamos bien. Nuevamente vamos a pedirle un envío más abajo. Vigilando, está bien. Dice que sí el lanzador. Rolling. La tiene el tercera. La segunda un out. Quieto en la inicial. Otra vez Rey Escalona. Sigue el hombre en la inicial. Llamar al picheo. Se fue al robo. Away. Bien, 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 bien. Esos lentes son feos. Se los voy a quitar. Ajá, cuarto turno de 3-3 con dos empujadas. Tenemos otra vez hombre en segunda y primera. Oportunidad para voltear el marcador. 8-7. Ya en el noveno episodio, el picheo. ¡Ay! ¿Dónde nos la dejó? ¡Qué batazo, señores! Este también va a tener fuerza. Así que muy pendiente los scouts con nuestro personaje de 4-4. Con 5 remolcadas en el juego, en este primer juego, showcase. Recuerden que son 2. Ahí dándole la vuelta al cuadro. Y ahora arriba el equipo internacional 10-8. Desde que le dimos, sabíamos que se iba a ir. Now back to the top of the lineup, stepping in, Omar
Ajá, vamos a ver acá Omar Salazar. Bajita. Picheo. En foul. Bueno, y se nos está haciendo largo este gameplay. Este primer showcase. Vamos a tener que dejar el segundo partido para otro capítulo porque creo que ya vamos por arriba de los 25 minutos prácticamente. Picheo bajito. Así que bueno, vamos a terminar este encuentro. Otro envío abajo. Pues vamos a quedar así. Vamos a ver ahorita lo que fue la presentación de nuestro personaje. Los entrenamientos que los hicimos muy bien. Este globito. Ahí retirado. Los entrenamientos que lo hicimos muy bien. Este primer encuentro que hasta ahora ofensivamente vamos genial. Defensivamente tenemos que mejorar. Y para el otro gameplay vamos a realizar el segundo juego, el segundo showcase, donde haremos algunas modificaciones en el bateo, en el corrido de bases. Y por fin, con qué equipo firmará este personaje, ¿ok? Igual manera, esperando el apoyo de ustedes. Ya saben, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este nuevo personaje? Si hay suscriptores que tienen MLB The Show 2019 y tienen un receptor creado, denme algunas ideas, algunas que nos puedan servir, ¿no?, para este personaje. Otro foul, está peleando acá su turno este bateador. Esta vez luciendo mejor aquí con esta opción de llamar al picheo. Otro rolling en foul. Está haciendo swing a todo lo que viene por ahí. Listo, nuevamente se pone de acuerdo el lanzador. Picheo. Línea, cae de hit. Se va el corredor a la tercera. Y se acerca el equipo. Ajá, ya estamos en el noveno episodio. Vamos ganando por una sola carrera. Tenemos hombre en la inicial. Y ahí lo están vigilando. Listo el lanzador. Strike. Listo el lanzador. El envío. Bajita. No le gustó al umpire. Listo nuevamente el lanzador. No, se nos salió la pelota. Íbamos bien. Pero bueno, ganó el equipo internacional. Así que ganamos este primer showcase, ya saben, tremenda presentación de 4-4 con 5 empujadas, cuadrangular. Ahí celebran nuestros compañeros. Parte de la presentación que no ha cambiado desde la edición 2016, creo. Que no ha cambiado para nada. Así que bueno, tenemos que trabajar mucho con este nuevo personaje, ya tenemos nuestro primer juego. Y más adelante estaremos con el segundo choque. Bueno, señores, entonces como quedamos, vamos a dejar hasta acá este primer gameplay de esta edición 2019. Nos quedó un poco largo, pero este creo que con este personaje en modo receptor van a hacer los gameplays así de largos, de 25 a 30 minutos, ¿ok? Así que váyanse preparando. Como siempre, dejen su buen like, dejen sus comentarios. Yo voy a estar pendiente de responderles. Por YouTube y también de darle sus respectivos saludos al finalizar cada video, ¿ok? Yo me despido, como siempre, espero el apoyo de ustedes. Ya estoy de vuelta en el canal, vamos a seguir de aquí muy pendientes cuando empiecen las ligas invernales, tanto en Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela, también en Colombia, ya comenzó en Argentina, donde está nuestro amigo Wimper Game, Wilmer Castellano, a quien le mando saludos. Así que sin más que decir, me despido. Gracias. Y adiós.